Hubo un momento en el que la España histórica, la Hispania que habían creado los romanos y que se perpetuó con los visigodos, estuvo a punto de desaparecer. Fue en el año 711, cuando una potencia extranjera intervino para decidir una guerra civil. Dos facciones de la élite goda se enfrentaban por hacerse con la corona. Una de ellas llamó en su socorro a los extranjeros. Lo mismo había pasado otras veces, pero en esta ocasión ocurrió algo nuevo. Los extranjeros, una vez cumplido su objetivo, no volvieron a su casa, sino que se quedaron aquí y se hicieron con el poder. Esos extranjeros eran los musulmanes del norte de África, que desde medio siglo antes estaban protagonizando una prodigiosa expansión por toda la cuenca del Mediterráneo y hasta las inmensas extensiones de Persia. Así comenzó la invasión musulmana de la península ibérica. En muy pocos años, los nuevos amos se extendieron por toda la vieja Hispania. Con el poder local en plena descomposición, no les costó demasiado conquistar los principales centros de la vida española. Toledo, Sevilla, Mérida, Zaragoza y las áreas más fértiles y ricas de la península, desde los valles del Guadalquivir, el Tajo y el Ebro hasta el litoral mediterráneo. En ciertos lugares tuvieron que emplear la fuerza militar. En la mayoría de los casos, sin embargo, les bastó con llegar a pactos con los grandes terratenientes y los patricios de las ciudades. ¿En qué consistía ese pacto? En esto. A cambio de la conversión al Islam y de una declaración de sumisión política, los poderes locales mantendrían ciertas libertades y los grandes propietarios conservarían sus posesiones. El poderoso Teodomiro, amo de lo que hoy es Murcia, se islamizó como Tudmir. El decisivo clan de Casio, en el Valle del Ebro, se islamizó como Banu Qasi. Las conversiones de este género debieron de contarse por millares. Y así, en muy pocos años, la Hispania goda se convirtió en un país bajo control musulmán. Sin embargo, hubo un lugar donde ese poder tuvo que retroceder. Fue en un pequeño rincón de la cornisa cantábrica, al abrigo de los picos de Europa. Allí, en Asturias, el tesón y la fe de unos pocos hombres, pegados a un terruño imposible, salvaron literalmente la cristiandad en España. Entre colonos, monjes, reyes y guerreros, un minúsculo enclave en Cangas de Onís creció hasta convertirse en todo un reino que abarcaba desde el Duero hasta el Cantábrico, desde las costas atlánticas de Galicia y Portugal hasta las sierras de Álava y de Soria. Al mismo tiempo, el Imperio Carolingio, en lo que hoy es Francia, marcaba una ancha frontera con los musulmanes a lo largo de los Pirineos. A eso se lo llamó Marca Hispánica y, de ahí nacerían el Reino de Navarra, el Condado de Aragón y los Condados Catalanes. Desde ese momento, y durante dos siglos de hierro, la vieja Hispania cristiana y goda trató de sobrevivir frente al nuevo poder musulmán. Fue una epopeya extraordinaria. Pero era una historia que no había hecho más que empezar. Cuando el Reino de León se consolidó en el tercio norte de la península, comenzó en realidad una aventura nueva, la gran aventura de la España medieval. Pero en este libro nos vamos a centrar en el período comprendido entre mediados del siglo X y principio del siglo XIII. Entramos en una España de moros y cristianos, donde no siempre es fácil separar historia y leyenda. Una España de doncellas cautivas y reinas moras, de guerreros y trovadores, de monjes y comerciantes, en un tiempo en el que la vida era una aventura continua. Comenzamos en León, el 6 de noviembre del año 931. Ramiro II, que ya reinaba en Portugal y Galicia, está siendo coronado rey de León, es decir, de León, Asturias y Castilla. Todo el viejo reino, dividido a la muerte de Ordoño II, vuelve a estar en unas solas manos. En ese mismo momento, el caudillo de Córdoba, Abderramán III, que ha proclamado la Guerra Santa, está asediando Toledo. Los toledanos piden ayuda a Ramiro. El rey de León se dispone al combate. Algo, sin embargo, se interpondrá en su camino. Y para finalizar el libro, después de tres siglos de guerras en él descritas, asistiremos a la Batalla de las Navas de Tolosa, que hizo que la cristiandad occidental contuviera el aliento. La victoria de las armas cristianas suscitó un inmenso alivio en todo Occidente. Y sobre todo alivió a los reinos cristianos de España, que vieron desvanecerse de un plumazo la amenaza almohade. En buena medida, la larga marcha de la reconquista acabó aquí, en las Navas de Tolosa. Los musulmanes seguían ocupando al Andalus, pero perdieron toda capacidad para lanzar nuevas ofensivas. Esta vez el peligro de islamización de la península quedaba definitivamente neutralizado.
Al acabar el libro, en esa apretada crónica de 300 años de historia de España, habremos visto de todo. Las guerras civiles en los reinos cristianos, particularmente intensas en León. La aparición de figuras asombrosas como la Navarra Doña Toda, que se las arregló para dejar una huella genealógica imborrable en nuestras tierras. La vitalidad inverosímil de la España mora en personajes como Almanzor, que llevó al califato de Córdoba a su cumbre y desde allí él mismo lo despeñó. Los proyectos visionarios de Sancho el Mayor, tal vez el primer monarca que pensó la España cristiana como una unidad, bajo su cetro, por supuesto. Hemos visto cómo nacía la lengua castellana y también cómo crecían las primeras ciudades. Hemos visto cabalgar al Cid Campeador y hemos visto maquinar al incansable obispo Gelmírez. Hemos visto cómo nacen las primeras ferias comerciales. Hemos visto a hombres incomparables, como Alfonso el Batallador, y a mujeres de armas tomar, como su esposa la reina Urraca. Hemos visto a almorávides y a almohades. A un rey lobo moro que actuaba como un cristiano. A los primeros poetas españoles con nombre conocido. A unos doctos sujetos que en el Toledo cristiano traducían las bibliotecas musulmanas. A Ricardo Corazón de León casándose con una española, Berenguela de Navarra. A un rey de Aragón que solazaba sus sinsabores cultivando la poesía trovadoresca. A otro rey que en León convocó las primeras cortes que podemos llamar democráticas. En fin, ahora miramos atrás y lo que descubrimos es una gigantesca aventura. La gran aventura de la España medieval. Sus capítulos, tomados individualmente, uno por uno, nos hablan de reyes en guerra y de ambiciones nobiliarias, de heroísmos y de crueldades, de santos y de rufianes. Sin duda es posible contar todo esto fragmento a fragmento, parte a parte, como pedazos aislados. Pero, en su conjunto, el retrato adquiere un significado único. La Reconquista no fue el fruto de un cúmulo más o menos azaroso de circunstancias, sino que estaba en la mente de los españoles de aquellos tiempos, generación tras generación, en unos reinos y en otros, como un imperativo que obligaba a actuar. En la estela de ese imperativo se fue haciendo un camino. Y de aquel camino, al fin y al cabo, venimos los españoles de hoy.